Αντίθετο, αλλά στα πρώτα parte que se hace una reflexión con el problema que se avecina, ¿no? Que luego tiene una identificación muy clara en los problemas de contratación que estés comentando. Y uno de los elementos, pues, de alguna forma, a poner en valor es la imagen de la empresa. Eso lo decía en concreto, pues, una empresa de las que ha estado presente hoy. Ahora tú decías en concreto eso. Pues cómo la empresa también se vende mejor, pues, a la sociedad, que es otro de los elementos, otra de las claves. ¿Cómo? Solo es una pregunta que no es muy fácil, pero yo sí os pediría, si pudierais hacer una pequeña reflexión, pues, ¿cómo la empresa puede mostrar, pues, lo mejor de sí misma o cómo puede venderse, ¿no? Porque aquí, pues, al final pasa también un mercado competitivo y te habrá que convencer, pues, a muchas personas. ¿Cómo se puede vender mejor la empresa? Bueno, yo creo que aquí, más que nada, lo que estamos centrando quizá el debate y el análisis es en la empresa industrial, ¿no? Que quizás es la que más, como bien explicado, más incide en nuestra comarca y bueno, y tradicionalmente es verdad que peor imagen han tenido, ¿no? Una imagen de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha problemática, que ha pasado crisis, que históricamente ha sido una fuente de bienestar y de riqueza para todos nosotros, y de desarrollo personal y profesional, pero que efectivamente quizás las generaciones más jóvenes han asociado a momentos de dificultad, de mucho sufrimiento, de suspensiones de pagos, de follones sociales, eso es lo que tenemos ahí, y yo creo que es un reto que tenemos todos, sobre todo como sociedad. La empresa tiene que volver a ser, pues, un punto de encuentro, tiene que ser un punto de creación de valor, de oportunidades, de desarrollo personal, profesional, y en eso, pues, yo creo que nos compete a todos, ¿no? El análisis y las recomendaciones que se hacen para mí son muy acertadas, no solo un tema que competa, pues, no sé, a la propiedad o la dirección, pero también a las personas, pues, que trabajan en la empresa, y creo que nosotros estamos todos ahí. Yo creo que la empresa es. No voy a decir que es la única, porque antes conocimos esto, no suelen saltar al cuello, pero sí es la principal fuente de bienestar, de creación de valor en una sociedad, y eso es algo que tenemos que animar. En ese ámbito, yo creo que la persona, pues, se desarrolla en todas las facetas, pero la empresa tiene que ser eso, y es cierto que hay empresas que no son un buen ejemplo, y bueno, pues esa responsabilidad tenemos todos, ¿no? Volver a convertir la empresa no en un ámbito de conflicto, sino en un punto de encuentro y de desarrollo junto y en un ámbito de colaboración y de cooperación. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso, creo que el efecto va a ser inmediato, porque todas las personas que participamos en ese tipo de proyectos lo vamos a transmitir, lo vamos a vivir, se va a ver que eso es una realidad y vamos a poder ser el modelo de lo que hoy en día tiene que ser la industria, como decía Juan, ¿no? Yo en esta comarca hay muy buenos ejemplos, ¿eh? Y bueno, y si hay todavía cosas que no se deberían producir, pues ese es el reto que tenemos como país y como comunidad. Bueno, yo creo que este momento de bonanza que estamos viviendo es un momento a aprovechar. Un momento a aprovechar porque tenemos retos, tenemos riesgos, hay amenazas, no podemos dormir, y no solo el demográfico, sino también está el reto de la innovación, el reto de saber aprovechar mejor todas las capacidades personales que hay en las organizaciones. Y como nos durmamos en este momento de bienestar, pues van a venir bien dadas dentro de poco, van a sufrir crisis como las que hemos visto en el gráfico que antes mostrábamos. Yo creo que es un momento de aprovechar, prepararse, como estáis haciendo aquí en MH, de plantear y definir bien los retos y de tomar todas las medidas para ir solventándolos con la gente. Yo quería puntualizar, lo tenemos, no voy a ser negativo, no me toméis el tema como negativo, pero lo tenemos muy complicado. Muy complicado porque hoy creo que la gente, el conseguir la involucración de los jóvenes es difícil y creo que tienen razón. Creo que tienen razón. Yo alrededor de Navidad, por ahí fue cuando fue la convocatoria de Sakirecha, ¿no? También me dejó aplanado. Aplanado, porque nosotros en aquella semana, la semana anterior, habíamos puesto un anuncio de un ingeniero programador con un buen futuro y un buen pago económico. Y a nosotros se nos presentaron tres, ninguno cumplía el perfil. Y a Osakidecha 82.000. Entonces, claro, eso hay que analizar. O sea, ¿qué pasa? Los que tenemos ya, peinamos muchas canas, hemos visto los pasos del tiempo. La industria, estoy de acuerdo con tu idea,
tenemos que aprovechar la tomanza, tenemos que poner las líneas, que tiene que ser algo que gire. Pero no es fácil, no es fácil. Antes, el funcionario, estoy hablando siempre de un nivel medio-bajo, el funcionario tenía una diferencia importante de salario respecto al que trabajaba en una empresa productiva, en una empresa que tendría. Hoy, esa diferencia es prácticamente cero, si no es en muchos sitios negativa, el que tiene la industria. Temas sociales, todos los que quiera, y bien vistos. El absentismo, bueno, ahora no hay más que coger datos de periódico, vamos, ¿no? Los absentismos que hay en los organismos sociales, bueno, son de asustarse. Cualquier oportunidad que haya de reducción de horas, de jubilaciones anticipadas, tal, en la empresa es casi imposible aplicarlo, porque no tienes medios para aplicarlo. Se dice uno, oye, que me quiero prejubilar, que quiero hacer, ¿por qué no me hacen un contrato arreglado? Porque me falta lo principal, que es el que perder. Ya no es por mentalidad, no, si es que no tengo tiempo a perder, pues antes. Y sí, que es lo que le decía yo, que en dos años estas estadísticas que hemos dado aquí es que han cambiado como de lado al vino. Entonces, es difícil atraer a ese grupo, ¿eh? A ese grupo a través de la industria, vamos a tener que hacer esfuerzos muy grandes. O van a tener que hacer desde el gobierno, desde los estamentos, por lo menos reducido, que no haya esas diferencias. Yo creo que es un punto que lo tienen que tener los políticos muy en cuenta, a dónde están llevando la gente. Muy bien, hay una pregunta. Hay una pregunta que se hace desde el público que es, dice, ¿son los propios padres los que no animan a sus hijas? ¿Qué solución podemos ofrecer para darle la vuelta a este factor cultural? No sé exactamente a quién se dirige la pregunta o si alguno de la mesa se da por aludido. Quizás el representante de la ley. No directamente, pero bueno, voy a dar mi opinión personal. Desconozco, yo creo que los padres desean lo mejor para los hijos. Y quizás este deseo es malentendido. Antes habéis comentado la situación de las empresas, los tópicos de cómo son o cómo deben ser, y en estos momentos pues todos asociamos, tenemos una serie de valores asociados a trabajos universitarios que sitúa pues como objetivo para nuestros hijos. Es evidente que los datos, si no dicen lo contrario, cuando menos dicen que son comparables. Entonces es cierto que los padres estamos mal cuidando, y en muchos foros en los que nos sentamos para hacer este tipo de reflexiones, la pregunta nos la podríamos formular: ¿a cuántos de nuestros hijos le recomendaríamos que fueran por AFP? Eso que estamos predicando, y la verdad es que son escasísimas estas situaciones. Es un problema de valores en el que entiendo que es difícil la situación, y es un problema de base social. Y en estos momentos, como habéis comentado, creo que el instrumento está en la orientación, en esos profesionales y en los medios que podamos poner en su alcance. Pero difícilmente estos profesionales, estas personas, pueden luchar contra valores sociales. Y hoy por hoy la situación es una reivindicación, un acomodo hacia elecciones universitarias, con detrimento de las FP, cualquiera que sea, las familias profesionales. Yo ahí sí quisiera añadir una cosa. Yo creo que no es real todo lo que estáis diciendo. Yo como sindicalista, como universitario, como trabajador, yo creo que los empresarios estáis llevando a las mujeres, o habéis llevado a las mujeres a un extremo radical de que no quieran acceder a una empresa porque se la ha menospreciado durante muchísimos años respecto al varón. Entonces, lo que no va a entrar es una mujer a plantearse la posibilidad de hacer un FP, y no creo que los padres lo hagan, por esa diferencia, porque una mujer va a ir a trabajar a una empresa, va a estar trabajando si se la coge, si se la admite, porque tiene el hándicap encima de que si es soporta menos carga de peso, que si se va a quedar embarazada, que si la regla, y esa mentalidad sigue en el empresario a rajatabla. No se coge a la mujer, encima si se la cogiera, su salario está reducido respecto al del hombre. Entonces es normal que si yo tengo una hija, que no tengo, tengo dos varones, le diga, procura sacar una carrera universitaria porque vas a estar equiparada con los hombres. No así en la industria. Y ese es un problema que tenéis y que no admitís. Y eso es lo primero que tenéis que admitir para que las mujeres puedan acceder de una manera lógica, como los hombres, a una formación profesional.
Y eso es lo que tenéis que admitir, que no las queréis en las empresas. Que si tenéis tres posibilidades de hombres y una mujer, por malos que sean los hombres, los cogéis primero a una buena mujer formada. ¿Eso es así? Pues eso es así. Eso es evidente. Estamos haciendo mal. Joder. Eso es lo primero que hay que cambiar para que la gente, y las mujeres en este caso, accedan a una formación profesional o a una ingeniería en alternancia. Y otro problema fundamental que tenéis es que últimamente, no, y no echéis la culpa a los sindicatos, porque me hace mucha gracia oír aquí al señor de Begesa, que los sindicatos se impliquen. Los sindicatos están muy implicados, muy implicados. Lo que tú no puedes pedir tampoco es uno de los planteamientos que te parece muy lógico que en Europa se esté haciendo, pero nos llevan un montón de años de adelanto. Los suecos y los noruegos no han empezado a trabajar a los 13 años, como en este país. Y estás pidiendo a una persona que lleva trabajando desde los 7 años intente llegar a los 70. Cuando estamos viendo evidentemente que normalmente la gente cuando llega a los 60 está hecho unos zorros ya y está más tiempo de baja que trabajando. Vamos a ser lógicos y vamos a partir de premisas lógicas. No vamos a partir de idealismos de no sé dónde. Vamos a coger el toro por los cuernos, pero hay que cogerlo en condiciones, sabiendo nuestras carencias. Y nuestras carencias empiezan sobre todo por nuestras mujeres. Nada más. Yo no soy así de evidente. ¿Algún dato con respecto a la primera de las reflexiones que decías? Lo que nosotros hemos constatado con el proyecto de Macuña Industria Agrada de la Carchena es que en las familias, se da una perfecta distribución de tareas por sexo desde el punto de vista del futuro de formación. Es decir, nos guste o no nos guste, como sociedad, al margen del papel que en la sociedad desempeñe cada uno, sea trabajador universitario, sea empresario o sea trabajador no universitario, los padres y las madres reparten o repartimos papeles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esto es una constatación social, te guste o no te guste, no es discutible, quiero decir, no quiero discutirla contigo porque no llevaría a ningún lado. Es cierto, simplemente. Es decir, que hay una mayor intención o predefinición materna y paterna de que la hija estudie carreras que tiene o formaciones que tienen que ver con los servicios y que el hijo pueda acceder al ámbito industrial. Esto es constatable. Pero por definición familiar, punto uno. Y en cuanto al segundo de los puntos, pues efectivamente, claro que tiene razón, y creo que lo he dicho, que personas que han empezado a trabajar con 16 o con 17 años, el alargarles la expectativa de jubilación a los 70, pues no es nada agradable. Lo que digo y mantengo es que, y en eso los sindicatos tenéis que también, desde mi punto de vista, echar una mano a la sociedad porque forméis parte de ella, evidentemente, es que estos son como las lentejas. Si quieres las pones y si no las dejas, o sea, no hay más elementos. Y como sociedad tenemos que optar entre perder riqueza, si perdemos actividad industrial, perderemos riqueza. O actividad económica, si quieres. Porque también es cierto que con terciario se gana dinero. Pero tenemos que elegir entre generar valor, que eso solo sale del ámbito industrial, o ser menos ricos. Esto es también algo que como sociedad tenemos que ir eligiendo. La generadora de valor, la actividad económica generadora de valor es la actividad industrial. El terciario es un movimiento del circuito económico. Un dentista no genera valor, pero hace su trabajo, evidentemente. Pero un producto que se fabrica aquí y se vende donde sea, genera valor. Esto es así. Valor económico. Por lo tanto, esto lo tenemos que determinar como sociedad. Es algo que tenemos que ir determinando. Y ahí creo que tenéis un papel importante. Bien, una segunda pregunta que nos hacen desde el público es la alternancia trabajo-estudio. Adaptación del sistema formativo. ¿Lo veis posible a corto plazo? ¿Creen las empresas en el modelo
no como solución coyuntural, sino como solución permanente. Supongo que se refiere al, a la alternancia trabajo-estudio, al estudio de la alternancia. Repito la pregunta. La adaptación del sistema formativo, ¿la veis como posible a corto plazo? Y en segundo lugar, ¿creen las empresas en el modelo no como una solución coyuntural, sino como una solución permanente? Me miras a mí, yo voy a dar mi opinión. Vamos a ver, nosotros estamos exportando en este momento 70% por ahí, ¿no? 70-75%. Por lo tanto, nos toca mucho movernos. Movernos por Europa sobre todo, aunque estamos también exportando prácticamente a todo el mundo. Hace pocos días he cogido un catálogo de unos alemanes, de una empresa tipo a la nuestra, pero con más gente. Nosotros estamos 50 y algo, pues estos andan 70, 80. Y efectivamente están haciendo formación en alternancia, en Alemania, en Suiza. No se ha dejado de hacer. No se ha dejado de hacer, por lo menos que yo conozca, en 30 años. Lo que creo que aquí, a mí me llamaron del Instituto Mendizabala, porque estoy implicado en formación en Álava. Me llamaron para ver qué opinaba de este piloto que se va a hacer. Y entonces luego ya lo llevaron al gobierno y después nos han dicho que ya está hecho, a ver si vamos a colaborar. Hemos dicho que sí. Creo que han sido muy precipitados, sobre todo en no tener un contrato de trabajo especial en la primera fase. Es opiniones personales, ¿no? En no tener un contrato, porque claro, en este momento no hay ningún contrato que yo conozca. No estoy metido en los contratos porque, gracias a Dios, y vamos a tocar madera, no estamos teniendo problemas laborales con la gente, de conflictos y demás. Entonces, por lo tanto, no aprendes demasiado el tipo de contratos que tal. Nuestra filosofía es la persona que entra, que tal, es continuar. O sea, nosotros no cogemos para temporadas, para tal. En estas empresas de fuera, el gobierno les ayuda con un cierto parque de máquinas pequeñito. En una empresa de, pues, un torno en la fresadora o tal, que tienen una solución fuerte y que se dedica por un equipo a usarlo para producir lo más real parecido a la empresa, pero para la formación en esos días de alternancia. Yo creo que esto es, si queremos que esto sea una continuidad, y creo que debe de ser, o sea, hoy nos tenemos que hacer los trabajadores a medida con nuestras necesidades. Yo creo que lo tenemos claro en muchas empresas. Pero para eso tenemos que tener, o sea, el gobierno no puede decir, no hago inversión en maquinaria porque la va a montar la empresa, la va a montar, porque entonces la formación no va a ser buena. Y el que va a sufrir va a ser el alumno, de alguna manera. Va a sufrir el alumno porque lo van a meter desde el primer día en muchos sitios a darle al botón. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio si queremos que continúe. Y se tiene que implicar, o nos tenemos que implicar, todas las partes. No sé si le contestaba al respecto. Bueno, de todas maneras, aunque se haya preguntado si esto puede ser coyuntural, no lo va a ser por pura política. No. Es que ahora ya con el Tratado de Bolonia se obliga a que en los estudios universitarios una parte se haga en la empresa. Entonces, ya, por una parte, las empresas van a acortar la distancia esa que tienen con los estudios universitarios y van a tener que perder recelos, miedos, abrir puertas a la gente de la universidad, y la gente de la universidad se va a ver obligada a ir a ella. Y bueno, y eso va para años, ¿vale? Sí, sí, pero hay que dedicar, cuando es una carrera, un equipo informático, un programa o tal, pues ponerla a disposición del alumno es relativamente sencillo, porque esto yo creo que tenemos todos suficiente. Una fresadora de 5 ejes, ponerle para que enrede 5, 8 o 10 horas a la semana es complicado. Es complicado, por eso digo yo que en cuanto, eso sí, el gobierno no tiene que pensar que, como ya está en la empresa, no tiene que seguir invirtiendo en ese método. O sea, lo difícil será legislar y buscar que no haya abusos por ninguna de las partes, pero que tengan los medios. Yo, perdona, Juan Ángel, es para que no más antes. Antes yo estaba comentando con Javier, y como ha salido el tema, este de la jubilación, de alargar la jubilación, hay una cosa que aquí no hemos nombrado,
y que entre otras posibles ayudas, porque estamos buscando aquí desde distintos puntos de vista cómo ayudar al problema que hay de la carencia de personal, lo comentábamos, en otros países la flexibilidad es mucho más grande en la contratación, la flexibilidad en la forma en que esa persona puede contribuir a la empresa. En vez de estar trabajando 8 horas diarias durante los 5 días de la semana, hay otras fórmulas de contratación. Eso no lo hemos nombrado aquí, pero serían fórmulas que ayudarían muchísimo. Porque si una persona llega a los 55 años y ve que su jubilación que él pensaba que iba a ser a los 62, se la alargan a los 65 y cuando se acerca a los 60 se la alargan a los 67, pues a esa persona le entra una angustia igual, ¿no? Sin embargo, si se le dan fórmulas, y no lo comentaba antes, fórmulas que permitan pues que esa persona pueda jugar un rato al golf, como hace Alberto, a las mañanas, y que a la tarde pues pueda estar 2 horas en la oficina y demás, igual esas fórmulas ayudan a que todos nos podamos integrar y sentir más parte de la sociedad y que estamos contribuyendo. No es fácil. También, porque algunas cosas que han salido desde nuestro punto de vista no están bien acertadas, teniendo en cuenta un poco las necesidades de la empresa. Ideas como las tuyas, pues habría que ver. A mí, desde luego, 2 horitas al día, pues, mi empresa no lo parece. Bueno, tu empresa algo no. Tuti, pero bueno, está pero yo lo he conocido en otro tipo de empresas, por ejemplo, empresas bancarias, donde han permitido que mujeres puedan trabajar eso, media jornada, sí. Lo que sea. No, que la idea es buena y la filosofía, bueno, luego hay que encontrar un poco mecanismos adecuados para que dé respuesta a las necesidades de las empresas. El contrato de relevo también va un poco con esa filosofía, ¿no? Que no está utilizado para nada en ese sentido, pero hay que encontrar un poco las herramientas adecuadas en cada caso. Yo comentar, con permiso de Eduardo, que efectivamente esta es una adaptación. Es decir, socialmente lo que no podemos es juzgar demandas sociales que antes no hemos tenido con paradigmas, con soluciones, con mentalidad de hace 10 o 12 o 15 o 5. Nos tenemos que adaptar. Y en ese sentido, tenemos aquí al máximo representante de Adegui, y Adegui fue, no me toca ni sacarle la cara, pero quiero traerlo a la mesa, quien propuso en España el modelo de contrato de relevo, que ha sido un mito, dando respuesta en aquel momento a lo que hacía falta en aquel momento. Y efectivamente, soluciones de este tipo que estás planteando, a mí me consta, tenemos un representante sindical que probablemente tenga muchísima más información que yo y más actualizada, porque están ahora los sindicatos, yo creo que bastante en silencio, negociando con el gobierno central este tema, precisamente, entre otros, ¿eh? Quiero decir, no exclusivamente este, sino este y un poco más amplio. Me da la impresión, vamos, es la noticia que yo tengo. Bien, pues algo que haya alguna otra. ¿Intervención? Sí, así también. Solo una curiosidad y disculpa que fuerce el programa, pero bueno, pues todos los días no tenemos ocasión de estar en esta mesa. El tema que nos preocupa, el relevo generacional, puerta de entrada jóvenes, puerta de salida mayores. ¿Cómo veis desde la empresa ese tópico que se maneja, que una explicación a la salida de la gente que está en la próxima a la jubilación se explique por la productividad? En estos momentos es defendible una situación de diferencias de productividad entre una persona que se mueva entre los 20, 30 años y una persona que se mueva entre los 55, 65 años? Pues eso es muy difícil de contestar porque depende mucho de a qué te dediques. Yo creo. Pero vuestra experiencia. Sí, yo creo que el joven puede estar en unas condiciones de aprender muy importantes. Ha salido en la mesa antes que efectivamente, claro, todos son épocas. Por ejemplo, el trabajar hoy con informática, con los numéricos, ya se da por hecho que todo el mundo lo sabe. Entonces, la gente que está ahora a punto de jubilarse es los que justo se ha aprendido esas técnicas. Entonces, la experiencia de estos, efectivamente, en este momento van a resolver temas pues, con una productividad muy importante. Pero el joven, si está involucrado, va a coger esa productividad también muy rápido. Es decir, que ahí puede haber un equilibrio. Ahora, el contrato relevo, por ejemplo, que acaba de salir, efectivamente eso estaba enfocado en este momento eso es muy difícil de aplicar porque no tienes el que le sustituya. Y claro, el contrato relevo se usó en un momento
y arregló una situación, y en este momento, enfocado como está, va a estar este, va a estar el que releva el 25% del día enseñándole al otro, o eso es una utopía. Porque yo creo que es una utopía. Y creo que eso no se está haciendo prácticamente en ningún sitio, por lo menos en lo que yo conozco. Ha habido una cantidad de arreglos que luego estarían todos como estén. Es una pena que cierta gente que tenga unos niveles muy altos técnicos, pues que se marche con 60 años de una empresa cuando está perfectamente los productos. Es una pena. Ahora, hay que reconocerlo en una labor de años, es que es difícil valorar eso. Y la empresa pequeña, por ejemplo, si no puedes hacer con tanto relevo, esa venta social que tienes que hacer de la empresa la tienen. Y dices, joder, ese te explota hasta los 70, el otro tal, porque no sé qué. Porque las empresas grandes, de alguna manera, hacen arreglos generales que meten toda la relación en desastre. Entonces hay, en cada caso, es difícil. Hay un asistente que dice, discrepo en eso. Dice, la distribución industria terciario es artificial. Un software es un producto industrial, una película también. Nuestra industria de punta moviliza cada vez más recursos intelectuales y universitarios. Intensa o extensivamente, entiendo. Pues efectivamente, es así. La distancia o la separación, la línea de separación entre un secundario de hace 10 años o 15 o 20, un alto horno, y una panadería cada vez es menor hoy en día. Es cierto que hay actividades cada vez de más contenido intelectual, de más talento, que son industrializables, como por ejemplo la fabricación del software, y esa distribución secundaria y terciaria que tenemos, quizás, escolástica, pues no es la más adecuada. Es rotundamente cierto, y yo desde luego así lo manifiesto. De cara al asistente que quiere expresar esta opinión. Bien, pues damos por finalizada, salvo que haya una ultimísima y casi fuera de la recopilación de la organización pregunta, damos por finalizada esta mesa, y yo sí que quisiera dejar sentado un principio. Esto del relevo generacional, quizás por primera vez, con permiso de los sindicatos, sin que sirva de precedente, es algo que la empresa no produce, sino que sufre, y a lo que la sociedad, de forma colectiva, tenemos que dar solución. Y de forma colectiva digo, de forma individual, de forma familiar, de forma escolar, de forma sindical y también de forma empresarial, tenemos que dar solución. Ya están teniendo la oportunidad, ¿no? Pero realmente el que quiera quedarse hasta los 70 años puede quedarse. Bien, pasamos ahora entonces al acto de clausura final, que le toca a la La motivación que has suscitado entre los presentes son palpables. Pues voy a hacer la palabra a Alberto Cueta, en su condición de presidente del Instituto Máquina Herramienta, el presidente de la Fundación del Instituto Máquina Herramienta y también, además, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, y por su especial implicación, que siempre agradecemos en nuestros problemas y en nuestras actividades cotidianas. Alberto. Eskerrik asko, zen. Egoa dion, da eskerrik asko den hori, hemen izatea beti. Bien, me toca hacer un poco de resumen de todo lo que se ha hablado aquí, que ha sido mucho. Menudo reto nos han puesto los ponentes, a los cuales quería agradecer especialmente su preparación y su exposición y luego la contestación a las preguntas que se han ido formulando. Efectivamente, estamos ante una época de envejecimiento progresivo del personal de nuestras empresas que no tiene su sustitución, digamos, con personal joven, o en algunos casos, aunque sí lo haya, se nos plantean zonas en las cuales no tenemos ese relevo. El caso de la Novata ha sido bastante claro, un porcentaje de del personal empleado en una edad, digamos, de las altas, otra de las bajas, pero no voy a decir con un vacío intermedio, pero con bastante menos gente en medio para configurar una pirámide mucho más lógica. Nos encontramos también con un problema de muy baja tasa de natalidad. Esto en el INH lo venimos notando ya desde hace bastante tiempo. Realmente el colectivo susceptible
de iniciar los estudios en el INH cada vez es menor y además para los próximos años no tenemos una solución a este problema. Posiblemente van a ser muchos años y veremos si quizás dentro de 20, 25 años se pueda ir quizás recomponiendo, pero en cualquier caso muy ligeramente. La tendencia de la sociedad no es esa en cualquier caso. Claro, todo esto nos lleva ante grandes dificultades de relevo generacional, como aquí se han expuesto. Yo diría que dentro de las organizaciones que ya tenemos también, teniendo en cuenta que tenemos un tejido empresarial, digamos, pequeñas empresas en general, pero de microempresas también, en muchos casos, nos resulta que quizás el personal que tenemos tampoco tiene todas las competencias, tampoco tenemos la pirámide de competencias, digamos, de alguna manera perfectamente estructurada en las empresas. Tenemos muchas carencias de conocimientos en personas que tenemos hoy día dentro de nuestras empresas. Si encima a eso sumamos el que hay otros que por experiencia, digamos, saben, han llegado a saber hacer lo que tenían que hacer y que van a ser sustituidos por otros, se nos crea un problema todavía mayor. Y más también, incluso en el sector industrial. El sector industrial en nuestra zona requiere de un personal de una capacitación técnica importante y además de una capacidad, digamos, de aprendizaje también importante. Realmente la tecnología evoluciona de una manera tan rápida que es difícil estar a la altura de lo que los tiempos nos están requiriendo en este avance industrial. Si comparamos, por ejemplo, no sé, un sector industrial con otros sectores, ya sé que la gente es fácil, la hostelería, etc., pues vemos que la capacitación que puede llegar a alcanzar una persona en uno y en otro sector requiere muchísimo menos tiempo en uno y en otro requiere mucho más tiempo y además, digamos, un aprendizaje continuo posiblemente a lo largo de toda su vida. Hemos hablado también, se ha hablado de la poca incorporación de la mujer, se han expuesto también una serie de problemas que yo creo que son ciertos por parte de las empresas y yo creo que las empresas también han tomado buena nota, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, de ese problema y supongo que están tratando de adecuar sus propias estructuras y sus propias facilidades, digamos, para el empleo femenino en el mayor número que actualmente para el futuro. Y hemos hablado también de la dificultad de encontrar gente en la inmigración, que va a ser una de las fuentes también las que vamos a tener que echar mano en el futuro, pero que en primer lugar, y otra vez refiriéndome un poco al componente fundamentalmente industrial de esta zona, pues no vienen quizá con los conocimientos o con la preparación suficiente como para que podamos emplearlos de una manera, integrarlos de una manera más o menos rápida en nuestras empresas. Indudablemente a futuro vamos a tener que contar con ellos, tendremos que realizar, digamos, una preparación específica para todo ese tipo de gente y poco a poco los iremos incorporando a nuestras empresas. Habrá que ver si el encaje es bueno y habrá que ver también cómo a futuro tendremos que ir preparando posiblemente otras enseñanzas, otros cursos, de modo que esa formación sea realmente una formación continua, en ese caso incluso más necesaria de la que habitualmente tenemos con los propios alumnos que vamos formando. De las soluciones que he recogido, bueno, se habla mucho, pero bueno, recojo también algunas un poco a modo de resumen. Retraso de la edad media de jubilación. Antes, Malvás se exponía cómo en Japón están recuperando gente que había dejado de trabajar, pero incluso en una fase anterior, en Japón, a las personas que llegan a su edad de jubilación les ofrecen una especie de contratos que son distintos, con unos horarios posiblemente distintos, por supuesto con unos emolumentos distintos, pero con una dedicación distinta. En definitiva, lo que se trata es de no echar por la borda una experiencia importante que una persona ha podido ir adquiriendo a lo largo de su vida laboral. Yo tampoco estoy quizá de acuerdo en que esta edad de jubilación se vaya prolongando mucho, ¿no? Pero vamos, hemos dicho que la edad media está en 62,4 años. Bueno, yo creo que hay un buen tramo hasta esos 65 años
iniciales y puedo decir por experiencia que son perfectamente llevaderos en el trabajo. Hay otro tema también importante y es precisamente en ese retraso o en ese encaje con las generaciones jóvenes. Efectivamente, las nuevas tecnologías hacen que alguna gente mayor justamente esté en este momento en aquel nivel en el que puede rendir, pero no puede dar mucho más. Sin embargo, nuestro tipo de trabajos tiene una experiencia muy importante que los jóvenes que entran, por muy bien preparados que estén en principio, no la tienen. Entonces, es una lástima que ahí también se pueda en las empresas dar esa pérdida de experiencia, esa pérdida de know-how que tienen en definitiva esas organizaciones que saben hacer, que saben montar, que saben realizar, que saben tratar y que gente quizá más joven, incluso mejor preparada, todavía no tiene. Yo creo que en ese relevo generacional es muy de tener en cuenta que esas personas mayores puedan seguir estando al lado de las jóvenes y puedan seguir transmitiendo sus conocimientos. Indudablemente deberá producirse una adaptación de las empresas para esa incorporación de la mujer. Yo veo que es uno de los mayores activos con que podemos contar desde un punto de vista industrial, ¿eh? También, por supuesto, otros sectores, servicios, etcétera, y además, de hecho, la incorporación ahí incluso es mayor. Pero yo diría que la propia industria, las industrias no son como antes, no sale uno con los zapatos llenos de grasa, sino que son empresas buenas, no hay que hacer fuerzas descomunales, los puestos de trabajo están bien equipados, con grúas, etcétera, pero además hay otras especialidades, incluso en áreas industriales como la fabricación de maquinaria, en los cuales se requiere otro tipo de habilidades, y es precisamente los montajes. Los montajes, en una máquina de herramienta, una máquina de precisión, el montaje es vital. Y entonces yo pienso que es un puesto de trabajo al que la mujer se puede adecuar perfectamente y puede tener un nivel salarial realmente muy importante, superior incluso a la media de los puestos de trabajo que se tienen dentro del taller. Cambio de valores en la sociedad y en el individuo, también se ha hablado aquí, y efectivamente es así. Y nosotros también, quizá como empresas o los empresarios, deberíamos tratar de adaptarnos lo más posible haciendo, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero hay que seguir avanzando, haciendo un puesto de trabajo más atractivo, más integrado, más participativo y más flexible también. Sé todas las dificultades y grado que tiene la flexibilidad, pero de alguna manera yo creo que ahí también, y sé que lo estáis mirando y se está avanzando además, ahí también creo que es un punto en el cual se puede avanzar y también que nos ha quedado encima de la mesa. Bien. También creo que es muy importante seguir avanzando en proyectos europeos, como comentabas, porque realmente de la experiencia de otros podemos aprender. Bien, es cierto que aquello que vayamos viendo allí no va a ser directamente aplicable a lo nuestro, es cierto que habrá que adaptarlo de alguna manera, pero bueno, en esa adaptación yo pienso que nosotros podemos aportar mucho y encontrar soluciones muy válidas. Quiero hacer un apartado específico y fundamental para la formación. A mí la formación es lo más importante que podamos tener desde el punto de vista de las empresas. Lo que somos hoy es porque hemos tenido gente bien formada. Lo hemos hecho como fuera, lo hicimos en el pasado, y hemos ido mejorando todo nuestro sistema de formación. Pero lo poco o mucho que hayamos podido hacer y avanzar desde el punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de creación de valor, desde un punto de vista de riqueza en definitiva, es fundamentalmente debido a la formación. Y lo que seamos capaces de hacer en el futuro va a depender también de la formación que seamos capaces de dar hoy y en el futuro más o menos el próximo. En este sentido, yo creo que la formación en alternancia, de la cual hemos hablado también, y que es junto con el reciclaje el tema, perdón, junto con la formación continua, uno de los puntos más importantes, es absolutamente fundamental. Esta formación en alternancia nos debe permitir para futuro un acercamiento mucho mayor entre el centro de trabajo y el centro formativo. Asimismo, entre la propia persona que se forma y la institución que le ha formado, el INH.
Yo creo que desde ese punto de vista el INH siempre se ha caracterizado por ese acercamiento a la empresa, por ese trabajo codo con codo con la empresa, y de ahí precisamente que los programas de formación del INH pues hayan resultado, no sé si modélicos, pero por lo menos muy interesantes para otros centros y que están siguiéndolos afortunadamente. Creo que la formación en alternancia crea también mucho valor para la empresa, y es que, en definitiva, es formar una persona de acuerdo con lo que la empresa necesita, una serie de conocimientos básicos generales, bien sea en la propia formación profesional o bien sea en la ingeniería, pero después adaptado con conocimientos específicos al puesto que la empresa va a desarrollar. Realmente se ve que tenemos unos retos muy importantes a futuros. A futuro, este relevo generacional es difícil. Otros países parcialmente lo han hecho, pero siguen estando también inmersos en el problema, quizá para nosotros todavía con mayor gravedad, y más tarde les llegará a otros, porque realmente en este sentido de la formación parece que somos un poco avanzadilla, al menos en el Estado así es, e incluso dentro de la Comunidad Europea pues estamos a niveles realmente buenos. Es un problema, nos plantea unos retos tremendos. Lo único que quería expresar es que por parte del INH nosotros vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, que vamos a seguir el tema muy de cerca, que vamos a hacer todas las adaptaciones posibles para que la formación sea más ajustada y exacta a la necesidad de la persona y de la empresa, y que aquellos colectivos nuevos, relativamente, porque mujeres pues cada vez se van incorporando más, pero me refiero en este caso a mujeres y a inmigrantes, encuentren también dentro del INH la base suficiente para una formación y una incorporación a puestos de trabajo que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Y nada más, eskerrik asko denoi, eta beste bat arte.